No entiendo nada. ¿Me podría explicar qué fue lo que pasó con nuestro examen? ¿Qué es lo que nos tiene que decir, pues? Bien, antes que nada quiero pedirles disculpas. Mil disculpas. Porque esta clase de problemas no nos suele suceder. Ay, ya, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Me nos podría explicar? Ahora se lo, sí, ahora se lo voy a explicar, señora Jalifa. No, no, perdón, Falsetti. Ah, perdón, señora Jalifa Falsetti. No, es solo... Ah, pero déjeme terminar. Perdón, sí, por favor. Resulta que nosotros estamos en la sede principal del laboratorio, acá. Pero las muestras para los exámenes se mandan al laboratorio de San Fernando. ¿Ya? Y resulta que están en paro. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Que del laboratorio de San Fernando no nos entregan los resultados de los exámenes. Y no solamente de ustedes, sino de todos los pacientes, de ninguno. ¿Y cuándo van a estar nuestros resultados? O sea, te comprenderás, o sea, no estamos hablando de un resfrío cualquiera, estamos hablando de mi intimidad. Pero resulta que hay otro problema. ¿Otro? Del laboratorio de San Fernando nos dijeron que habían enviado su examen, pero nosotros no hemos recibido nada. O sea, lo perdieron. Perdón. ¿Perdieron el examen? Perdón, pero ya que yo no me pincho, ni cagando. No va a ser necesario. No va a ser necesario. En el laboratorio de San Fernando están ingresados todos sus datos. Y yo me voy a encargar personalmente de solucionar este problema. Muy bien. ¿Y cuándo va a poder tener los resultados? Yo no le puedo dar una fecha exacta, pero voy a intentar que sea cuanto antes. ¿Usted me puede dar su número de teléfono para llamarla personalmente? Sí, claro, por supuesto. ¿Cualquiera? ¿Puedo usar este teléfono? Sí, por supuesto. El de la casa, me imagino, ¿no? No, le voy a dar mi celular porque es personal. ¿Qué quiere? Yo le puedo dar el mío, ¿no? No te preocupes, yo le dejo el mío. Aquí está su cheque. Yo pensé que se había olvidado. De... ¿Algún problema? Es que esta no es la cantidad que yo acordé con el señor Dover Kahn como donación para la fundación. Peor es nada, oiga. ¿Usted me podría hacer un gran favor? Sí. Mire, cambiarme este billete de 20.000 porque tengo que ir al banco a depositar el cheque, pues no tengo sencillo. ¡Oh, qué casualidad! Yo también me quedé sin sencillo, fíjese. Para otra vez será. Señorita, pasa el taxi por aquí. No te pasa, si pasa, córtalo. Le dije a Hala, por favor, llámate un taxi temprano. Vamos. Pero no hizo caso. ¿Sabes una cosa? Y ahora vamos a perder la hora con el doctor. ¿Sabes qué más? Mejor voy a venir mañana a ver al doctor Manlo. No, sea mi oso, señor. Vamos ahora mismo. Claro. Mira, si a ti te tocara hacer lo mismo que yo, hacerte este examen, estarías muerto de miedo. Seguramente, pero lo que sería... Acá. A ver, acá. No, este es muy chico. No, qué chico. Vamos. Súbase. Vaya, súbase, papá, por favor. ¡La mierda, le! André. Hola. Hey, Martín. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Estando muy apestado. ¿Tenía un segundito? Es que sabes que voy llevando a mi viejo al doctor. Ya, filo, no te molesto. No, pero ¿sabes qué, Martín? ¿Qué? Acompáñanos. No, si verdad no te quiero molestar. No, acompáñanos, si tienes que hacer un examen que yo no puedo entrar. Vamos, ¿sí? Vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Derecho, por favor. Cuando calienta el sol aquí en la... ¿Para dónde crees que vas con esa bomba de cafeína? Al estómago de mi señor. ¿Por qué? No, estás muy equivocado. El señor de ahora en adelante toma agua. Si le doy agua, le pego una patada en él. Clemente, ¿cómo se te ocurre pedir café después de lo que te pasó anoche? Yo no pedí café. ¿Qué pasó anoche? Perdón, no me enteré. ¿Algún problema de salud, señor? Ningún problema de salud, Walter. Todo bien. Porque si es así, llamo de inmediato al doctor Lozano. Lozano. Tú no vas a llamar a nadie porque yo no te doy la autorización. Sí, Walter, llama inmediatamente al señor Lozano. Porque el señor Clemente es una persona muy ocupada que está a cargo de un imperio. Si usted no se cuida su salud, ¿quién va a velar por esta empresa? Me encanta cuando tú te preocupas por mí. Ese es mi mejor remedio. Ya no me diga cosas para ablandarme. No sé, esta vez no le va a resultar. Pide hora, por favor, con el doctor Lozano para hoy. Walter, no llames a nadie. Yo voy a pasar a hablar directamente con el doctor Lozano y... En fin, ¿para qué lo vamos a molestar con él? Pide hora para hoy, por favor. Ya. Bueno.
Permiso. ¿Me va a dejar que lo acompañe a la consulta? Tú me puedes acompañar donde quieras. ¿Andáis achacado por el tema de la Milagro? No, no, sí. Nada que ver, sí, otra cosa. Por mi viejo. Lo que pasa es que lo encontré en una situación medio rara en la empresa con una mina. La modelo de la campaña, la Azul. La cachayo, ¿no? Estaba en tu colegio. Sí. ¿Con la Azul? Sí. Ah, esa mina es súper rica. Sí, ella. Ella fue la... Ya. Ya, ya. Oye, ¿y en qué situación media rara, sí? No, o sea, como que entré al estudio, me estaban sacando la foto y lo veo como en plan de conquista, ¿cachai? Y no es primera vez que lo veo así tampoco. Ah, ¿tú decís que tu papá viene desde antes con la Azul? No, no. No, lo que pasa es que ya lo encontré en una situación parecida con otra mina, ¿cachai? O sea, no sé qué pensar. O sea, es que igual... No sé si debería contártelo a ti, ¿verdad? Quizás debería hablarlo con él directamente, ¿no? Así que mejor olvídate ya. En todo caso, debería hablarlo con él directamente, enfrentarlo y preguntarle qué onda, ¿cachai? Porque está mal, po. O sea, ¿qué onda para pa tu vieja, cachai? Hasta donde yo entiendo, tu vieja es derecha con él, po. Sí. Igual no le debería contar a ella ya, si no es tumbar más dedo a todo. Te preocupáis por tu vieja, ¿eh? Está bien, Martín, tranquilo. Si usted me dice que yo me tengo que quedar piola, yo muero piola. Muero en la rueda hasta el final. Pero yo a la tumba, compadre. Yo tengo código. ¿Eh? Gracias, papá. No vas a agarrar para la palanca tampoco, ¿eh? Si es que... Igual es bacán tener dos viejos al mismo tiempo. No sé, como que si te peleáis con uno, vais a hablar con el otro y así. ¿A usted? En todo caso, hoy día no es el mejor día para echar la talla con eso. ¿Por qué? Ah, porque hoy día fuimos con tu mamá a buscar el examen de ADN al laboratorio, ¿cachai? Y nos tramitaron caleta, nos hicieron... A ver, para. ¿Fueron a buscar el examen de ADN y no me avisaron? No, porque... O sea, pensamos que no era... ¿Para qué te íbamos a hacer pasar a ti por eso? A ver, Andrés, si no me querían hacer pasar por una situación incómoda, no hubieran tirado la noche de graduación, pues, weón. A ver, no, Martín, frénate, no te vayas al chancho tampoco. A ver, yo me voy al chancho. ¿Tú cachai que aquí el único al que todo el mundo no respetas a mí? Primero mi viejo, después mi vieja, ahora tú, weón. No sé qué cresta les pasa a todos, sabéis que a la cresta, güey. Ey, Martín, no es para tanto. ¡Martín! Te vi entonces una velita así chiquitita. ¿Quién la hacía? No sé cómo la hacía, pero la hacía. Hola, Loli, hija. Hola. ¿Hola? Sí. ¿Qué? Patricia me acaba de contar un chiste tan divertido que yo te lo veo. Qué bueno, ¿ah? Bueno, después me lo cuenta. Sí. Ay, estoy tan contento, hija. Martincito me dio una alegría enorme. Vino a verme. Y vino a supervisar también las fotos de la campaña. Ahora, o sea, se hizo la cimarra. Ay, hija, no, ¿qué importa, hombre? No, ¿qué falta? ¿Cómo? Por favor, no le vayas a decir nada. Él quería darme una alegría y me la dio, una alegría enorme. Porque Martincito ve en mí al padre que no tiene. Ay, papá, por favor, no digas eso. Pero es la verdad. Clemente, vamos, que vamos a llegar tarde a la hora. Sí, ay. ¿A la hora de qué? ¿Ah? ¿A la qué? Lo que pasa es que con el sastre, porque Clemente se quiere mandar a hacer un traje para el lanzamiento de mañana, eso. Pero, ¿para qué un traje? Si tiene miles, yo misma se las compro. Lo que pasa, hija, es que la tela de los otros trajes son muy gruesas. Y aquí son telas muy delgaditas y quedan, no sé, pues... Sí, y Clemente quiere algo más a la medida, como a lo Tom Ford, ¿entiendes tú? Me había dicho con papá. Ay. Oiga, pero ¿qué va a ir ahora? Me deja justo ahora sola, que lo necesito para ver lo de las fotos. Mire, mi hijita, cualquier cosa, cualquier duda que tenga, usted me espera y a mi regreso lo arreglamos, ¿ya? Ay, hija, confío en ti, lo vas a hacer muy bien. Ya, chao, listo. Vamos. Chao, Lolita. Chao. No te molesto, ¿verdad? Hanna, pero qué sorpresa que está haciendo. Paso. Ah, oye, mira, yo quería hablar, ¿sabes? De Andresito.
Ya, mira, sí. Lo que pasa es que tengo que hablar con alguien, ¿me entiendes? Porque, no sé, no es por chismos, sino que porque algo me huele mal. Hanna, disculpe, pero no entiendo lo que me estás diciendo, de verdad. Mira, tú conoces a Lola Falsetti, conoces al marido, al hijo, ¿verdad? La Loli Falsetti. A ver, la Loli era compañera de nosotros en el colegio. La verdad es que no era de nuestro grupo. Yo lo único que sé es que su hijo la está visitando mucho últimamente. Eso es lo que yo sé, Hanna. A ver, cuéntame más, cuenta. Es que no quiero ser chismosa, ¿me entiendes? Sino que yo siento que algo raro pasa. Hanna, le voy a pedir un favor. Sí. Estas cosas, habla con Andrés, ¿ya? No seas mala. Hanna, que no dame un segundo, mala. Discúlpeme, que está entrando una llamada. ¿Estamos listos? ¿Me puedes traer un poco de viento? Más rápido, por favor. Oye, disculpe. ¿Sabes que me está tomando okay, un poco? No te preocupes, mejor. Gracias. Eso, súper. ¿Sabes qué? Perdón, me está tapando un poco la luz. Ok, no te preocupes, ya. Soy Horacio de Santiago Centro. Hola, Horacio. A ver, cuéntanos tu historia. Mira, me gustaría que la mujer que tengo al lado me vuelva a mirar. ¡Wow! Hola, Horacio. Sí, ¿quién habla? Hablas con Hanna, amiga de Verónica. Mira, no es que quiera meterme, pero tú dices que ella hace tiempo que no te mira. ¿Ah? Pero ponte la mano en el corazón. A ver, ¿hace cuánto tiempo que tú no la miras, Horacio? Para serte franco, tú generaste una cuestión muy especial en el estudio, ¿te fijas? No sé, estábamos todos como contentos contigo, ¿eh? Es que estuvo buenísimo, en verdad yo me sentí demasiado cómoda. Y los perros, ¿no? Una estrella. ¿Sabes qué? Como que recién ahora entiendo eso que dicen ustedes, las modelos, que eso de que la cámara te tiene que amar. Increíble. Gracias. Sí. Bueno, yo me voy a ir a sacar el maquillaje entonces. Dale, oye, y cualquier cosa que necesites, no sé, si te falta algo en el baño, jabón, papel, lo que sea, tú me dices, ¿ya? Gracias. No, gracias a ti. Bien bonito, ¿eh? Hola, mi amor, ¿qué tal? ¿Qué era eso de si te falta hasta papel confort, lo voy a llevar al baño? A ver. Paremos la chacota, Loli. Mira, de partida, ese trabajo deberías haberlo hecho tú. Pero como te gusta pasearte, sacar la vuelta... Ah, ya, bueno, no es para que le pongáis tanto tampoco. No, pero es que bájame las luces porque, mira, a mí las escenas de problemitas de pareja en la oficina no me gustan, ¿ya? Oye, ya córtala, ya no es para tanto, en serio. ¿Has visto a Martín? ¿Sabía algo de él? Es que no fue al colegio. Bueno, estuvo un rato en la sesión de fotos, pero se fue. Y ahora déjame tranquilo porque si no me vas a terminar de hinchar las pelotas, ¿ya? Uy, esa boquita, ¿no? Qué caballero. No, claro. Claudia, ¿dónde vas? Voy a prepararle un jugo al Azul. Es que ella no toma jugo en caja porque tiene preservante. Qué regia, ¿eh? ¿Cómo se cuida? ¿Le puedes decir después que vaya a la oficina de mi papá? Es que tengo que hablar una cosita con ella. ¡Loli! ¿Querés que se lo escupa? ¿Qué? ¡No! ¡Mentira! ¡Era una broma! ¡Hola! ¡Hola! Esa niña... no me acuerdo cómo se llama. Me dijo que viniera. Sí, Claudia. Siéntate, por favor. Oye, qué guapa te ves en ese asiento. Te queda muy bien ese escritorio. Gracias.
Pero es de mi papá, no. Yo no tengo nada que ver aquí. A ver, te mandé a llamar porque siento que tenemos una conversación pendiente nosotras dos. Qué bueno que hayas tomado la iniciativa. Siempre me pareciste una tía muy lista. Sí, la verdad es que yo también considero que tú eres muy lista. ¿Sí? Lista para lo que venga. No te rías tanto. Te quiero lejos de Pablo. ¿Está bien? No me acerco. O sea, no sé, nunca he hecho nada para acercarme a él. Lo encuentro buen mozo, atractivo. Eso, pero nada más. ¿De dónde sacaste que yo tenía alguna intención de estar con él? Ay, por favor, Azul. No te hagas la linda conmigo, ¿ya? ¿Acaso no te acordás de nuestra fiesta de graduación? Yo no me gradué con usted, yo soy mucho más chica. Ah, no tanto tampoco. Ya, bueno, como queráis. A ver si es verdad. La noche de graduación no te graduabas con nosotros porque eres 2 años menor, pero sí fuiste a la fiesta. ¿O no te acuerdas? Terminaste atracando con Pablo en el baño y yo los pillé. ¿Yo? Yo me agarré a Pablo. No. Ah, ¿no te acuerdas? No, qué gracioso. Yo... ¡Ay, no! ¡Qué loca! No, no, para nada. De haber estado muy borracha. ¿Qué, qué? ¡Qué loco, ¿eh? Uf. Realmente impresionante que no te acuerdes de un acontecimiento tan importante en mi vida y que además tú eres protagonista. Pero, Loli, no sé. He ido a millones de fiestas, he hecho tantas locuras en mi vida. ¿Tú crees que me voy a acordar? No. Menos exigencias y más cariños. Eso es lo que más le gusta a los hombres, oye. Bueno, basta. Adiós. Buena suerte. ¿Tenemos otro llamado? ¿Eh? Hola, ¿quién habla? Hola, Hanna. Soy Fernando de Gran Avenida. Quiero decirte que me encantas. No, no te vayas nunca. ¡Ay, qué lindo! Fernando, ¿tienes alguna pregunta que hacerme? Sí, Hanna. Con mi polola estamos distanciados. Y no sé cómo saber realmente si le importo. Mira, Fernando, tú tienes que creer en el poder de la mirada, ¿me entiendes? Pero en el poder de tu mirada. Oye, Fernando, si tú le entregas miradas de amor a tu pareja, ella lo va a recibir y te va a devolver más amor, ¿me entiendes? Oye, las miradas se encienden, producen terremotos, incendios, verdaderos tsunamis de amor, Fernando. Fernando, prueba y mírala como la primera vez que la miraste. Vas a ver, ¿ah? Bueno, buena suerte. Bueno, ahora sí que digo adiós y los dejo con la música que, ay, la amorosa Verónica eligió. Adiós. O sea que no tienes ningún interés con Pablo. Nada. Cero. A ver, cuéntame algo. Tú siendo tan, no sé, resuelta, inteligente, buena moza. No sé, creo que lo tenés todo. ¿Cómo puedes seguir pegada en una cosa que pasó hace tantos años? Ay, a ver, tampoco es que te pegás. Lo que pasa es que... Bueno, no creo que entiendas, pero es que realmente fue importante para mí porque... Porque trajo muchas consecuencias a mi vida. ¿Eh? Ya. Entonces yo te voy a aclarar algo. A mí no me interesa Pablo. No me interesó en el pasado, no me interesa en el presente y tampoco en el futuro, ¿ya? Perfecto, perfecto. Y si yo pudiera volver el tiempo atrás y pudiera elegir con quién salir esa noche de esa fiesta, yo hubiese elegido salir contigo. Siempre te he encontrado una mina total. ¡Hanna, por Dios! ¡Oh! ¡Hanna! ¿Te pasaste? Tú tienes un don para esto, Hanna. Uy, a mí me parecía. También para la tele. Mira, cuando yo era chica, le hacía más caso a la radio que a mis padres, fíjate. No, Hanna, ¿sabes qué?
tienes que seguir con esto de todas maneras. Bueno, escucho oferta, pero con mucho cero, eso sí. Ya, Hanna, ya. Oye, me gustó. ¿Sí? Me gustó mucho eso de decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Chao, estudio. Chao. Adiós, Hanna. ¿Qué pasó? ¿El Andrew no lo va a creer? Ay, es que no... Es que nunca me habían... Nunca me habían dicho una cosa así. ¿En serio? Pero serías demasiado guapa. O sea, piropos me han tirado, pero nunca... Nunca una mujer. Ay, perdona, Azul, es que yo no sabía que a ti te gustaba. A ver, yo me enamoro del alma de las personas, nada más. Claro, po. Del alma de las personas. Lógico. Es lo que importa, ¿no? De más. ¡Iso! Afuera está tu taxi, Azul. ¡Va! ¿Qué se ríe, Azul? Es que no es que... No es que el taxi sea azul, es que ella se llama Azul, pero el taxi gris. ¡Qué graciosa! Gracias. ¿O qué hago? ¿Le digo que te lleve al hotel? No. ¿Sabes qué? Cancélalo. Voy a ir caminando. Puta, o sea, me piden que vea el taxi porque cancelo el taxi. Es simpática la Claudia, en realidad. Oye, ¿y tú dónde vas a...? ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a turistear. ¿Me quería acompañar? No, es que no... No puedo porque tengo tanto que trabajar. Bueno, me voy a tener que ir sola, entonces. Pucha. Disfruta, po, ¿ah? Y... Nos vemos después. Que estés bien. Ya, po, nos vemos. Pero ese nos vemos queda como una promesa entre las dos. Ok. Chao. 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 ¿Aló? Loli, ¿tenía un minutito? Ah, eras tú. Pensé que eran del laboratorio. ¿Por qué? ¿Te llamaron? No, pero apenas lo hagan, te voy a avisar, ¿bueno? Es que, mira, justo sobre eso te quería hablar, ¿eh? Mira, me tinca que te vaya a enojar, ¿ya? Pero lo que pasa es que tengo la sensación de que metí las patas, ¿ya? No fue a propósito, pero... ¿Tú cacháis? Porque de repente las conversaciones se van pa lugares que no deben. ¿Qué hiciste, Andrés? Lo que pasa es que estaba con Martín y le comenté que nosotros dos habíamos ido a buscar el examen de ADN, ¿cachai? Y se enojó. Se enojó con los dos. ¿Pero por qué? ¡Ay! Ya, no importa. Dame con él. Es que no está. No está, se fue, se viró. ¿Cómo que no está? ¿Pero dónde se fue? No cacho. En todo caso, él venía enojado de antes por otro tema que no tiene que ver conmigo, ¿cachai? O sea... ¿Pero enojado con quién? ¿Por qué? ¿Qué pasó, André? No sé. Yo cacho que son temas de adolescente nomás. Y eso, Loli, solo te llamaba para pa que tú tuvieras sobre aviso que anda molesto y que tuvieras cuidado con eso, ¿ya? Entonces, hablamos. Un beso. Chao. Gracias, Tuquín. No, gracias a ti, compadre. Usted sabe que las enfermeras son mi debilidad. Me imagino que ya me tiene un contacto adentro, ¿no? No, Tuca. Sí. Mi viejo termina el examen y ya sale al tiro. ¿Qué? ¿Está muy mal? No, es un examen chico, pero sensible. Ya, entremos entonces. ¿Cómo por esa enfermera? No, Tuca. La idea es que viniera para que me acompañara, ¿cachai? No, para que nos vayamos a carretear. Ah. Ya. A esperar. Sí, espera, conversemos. Esperar no sé qué, ¿ah?
Piensa en otra cosa, Tuca. Es que sabes que no puedo, pues, compadre. No, es que aquí tenemos un parque de diversiones en nuestras narices y resulta que no puedo subir a ningún juego, po. No es justo. ¡Oiga, chincolito! ¡Casi me mata un ataque al corazón, oiga! ¿Viste qué estás diciendo ahí? ¿Qué onda? Lo que pasa es que Martincito, me andan amenazando, me quieren matar. ¿Qué? ¿Pero quién te quiere matar? Lo que pasa es que hace un rato tuve que ir a comprar unas cuestiones que su mamá me encargó, pues entonces me pasó un billete de 20 lucas y fui donde los chinos, pues. Y cuando voy a pagar la caja, ¡pum! No era falso. Y se dieron cuenta, pues, oiga, y me empezaron a dictar una pila cuestión y me empezaron a amenazar. ¿Pero qué te dijeron, pues, Clarita? ¿Qué onda? ¿Qué sé yo? Pues si yo no hablo chino, oiga, pero me lo hacían ahí con una cara mala, oiga. Ya, espérate. ¡No! ¡No, no, 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 Martincito! ¡No vaya a abrir! ¡No, no! Son los chinos, son los de la mafia china. Vienen los Brulli, por favor. ¡No, no, no, no! ¡Háganlo por el César! ¡Me lo van a meter ahí en la cama con la cabeza sangrando! ¡Son los chinos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Socorro! 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 Hola, guapero. Hola. ¿Qué tal? Hoy te vi tan preocupado en las fotos que no sé. Me dieron ganas de saber cómo estabas. ¿Estás bien? Parece el lío de guerra, mi. ¿Y qué querés? Se me estuvieron raspando la trinchera. Ay, tengo un dolor que no se lo doy a nadie. Ay. Así que nos vamos a mi casa. Y ahí nos podemos meter el jacuzzi y relajamos la trinchera un ratito. Sí, ya. No, 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 no. Mejor voy a la casa y me doy un baño con Matico. Eso cicatriza. Ya, vamos. Mira. ¿Ese no es el jefe de mi hija, el que va ahí? Pues, ¿no es el señor Dovercán? ¡Yo cuido a su nieto! ¡Mi hija trabaja con usted! ¡Cállese! ¡La calle se va a enojar! ¿Y de cuándo defiendes tanto a tu hermana, hombre? ¡Te pediría besos, mijito rica! ¿Dónde estás, cobarde? No, tranquilo, da lo ¿qué mismo. Falta de respeto a una dama? Da lo mismo. ¡Poco hombre! Ya, por favor, vamos. El doctor dejó los exámenes ahí, vamos, por favor. Está bien, amor mío. Discúlpame, ya. Oye, ¿cómo puede ser posible que tú estés en todo? Y lo haces tan bien. ¿Por qué me importa usted? Pues me importa, quiero que todo salga bien. Usted sabe que usted va a estar bien, ¿no es cierto? Sí. ¿Y por qué mejor no nos metemos en terapia intensiva los dos? Ya. Pedimos alguna cosita ya para picar y lo pasamos bien, ¿ah? ¿Eh? Ya, pues Clemente, tú eres una persona pública, pues ya, pues. Que tú no sabes ya cómo me pones. Ya, vamos. El señor Dovercán se las trae. ¿Qué hace esa mina con el papá de la Loli? Si querís, yo lo averiguo, compadre, porque yo ya le saqué la foto. Y esas son de las minas que hablan solamente en la rama. Déjame la vino. Se me hacía tarde, ya me iba. Me encanta tu pieza, Martín. Es súper linda y demasiado ordenada. Gracias. Oye, cuéntame, ¿qué te pasó en la sesión de fotos que te fuiste enojado? ¿Te peleaste con tu papá? ¿Te diste cuenta? Obvio que me di cuenta, si estaba ahí, tontito. ¿Se pelearon por mi culpa? Ah, no, 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 nada que ver, sí. Tú eres la raja. El problema son mis viejos, yo no sé qué les pasa, ya no lo soporto. Pucha, qué lata, Martín. Te entiendo, pero no sé, no debería estar así, estoy demasiado atascado. Sí, más o menos. ¿Tenía alguna razón en especial para estar así? Ya, no me conté. Es que si te lo cuento, no se lo puedes decir a nadie. Te lo juro. Pero en verdad, si no querís, no me lo conté. En serio. Mira, para no latirte, te lo voy a hacer corta ya. Dale. Lo que pasa es que estoy esperando los resultados de un examen para saber si Pablo es mi papá o no. No. ¿En serio? La dura. Y lo peor de todo es que Pablo no sabe nada y mi vieja tampoco le quiere contar hasta que estén listos los resultados. Mientras tanto, no sé quién es mi verdadero papá. Qué heavy. Te juro que no sé qué hacer. Ya, pero no te angusties. Vaya a ver cómo todo se arregla solo. Además que si tú te deprimís, yo también me voy a deprimir contigo.
No te quiero achacar con mis problemas tampoco, ¿verdad? No. Mejor olvídate lo que te dije, ¿ya? Olvídalo. Imposible. ¿No te das cuenta que estamos como conectados? ¿No sentís que hay como una buena vibra entre nosotros? Sí. La verdad es que nunca había sentido algo así. Ya. Entonces, no sé. Deja que fluya. I don't want you in my name. I don't want.